Es, como hemos dicho, es pionero en España. Llevamos más de un año trabajando en él y comenzamos trasladándonos a todos los institutos de Castilla y León, a los 16 centros educativos donde se imparten los módulos de grado medio y grado superior de cocina, dirección de cocina, panadería, repostería. Entonces allí hemos dado unas charlas formativas sobre la enfermedad celíaca y sobre la dieta sin gluten a los alumnos. Hemos llegado a más de 1000 alumnos, también asistían los profesores, y de ahí lo que intentamos es que los alumnos se implicaran. Al final hemos tenido más de 80 inscripciones. Y después lo que hemos hecho, personal de la oficina y del mundo de la hostelería, hemos elegido los 19 mejores concursantes. Se han supervisado las recetas, hemos comprobado que naturalmente todos los ingredientes eran sin gluten, y ahora ya durante el mes de mayo lo que vamos a hacer, esas 19 personas van a participar, van a concursar en este concurso que se llama Celichef. Es un proyecto que llevamos ya tiempo intentándolo hacer, y bueno, parece ser que en principio, bueno, se pensaba hacer con restauradores, pero han sido las escuelas de cocina las que realmente han dado el paso, y me parece más estupendo porque es por donde tenemos que empezar. Yo desde aquí animo a los restauradores que dejen ese miedo que tenemos a la hora de hacer un restaurante sin gluten. No es fácil, pero tampoco es complicado. Es decir, hoy la asociación ACECALE está dispuesta a informar, a dar cursillos y a preparar a los profesionales.